Wow, saltó uno grande. Buenos días, amigos. Aquí estamos en Pescando Ando con Betola. Estamos en la caleta. Me encontré con. Mejor, no me encontré, me quedé en ver con un seguidor. Vamos a pescar aquí juntos. No ha llegado. Llega a las 7, pero son 6, 6:45, así que no tarde en llegar. ¡Wow! Se asomó uno grande. Bueno, hay actividad. Entonces, vamos a ver qué sucede. Estoy llegando. Todavía me voy a preparar, pero se augura una buena pesca. Ya vi dos que brincaron grandecitos. Estoy arrepentido de no haber traído el jamón. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y seguiremos informando. Estoy pensando si le pongo este, un rattling. O este. Superficial. Media agua. Me voy por este. Traigo uno grande, lo voy a jalar allá. Oh no, oh no, no, no. Vamos a ver si se puede. Bueno, pues ya llevamos dos enganches, cero sacados. El primero fue por andar peleando con la cámara, se me soltó, y el otro lo traje bien, pero a la última me bajé para sacarlo, aflojé la línea y se fue. Bueno, pero está buena la actividad, así que vamos. ¿Ya se enganchó? ¿Qué es? ¿Un sábalo? Sábalo. ¿Tamañito? Estaba en tamaño. Vaya a soltar tu teléfono. No, nah, pero lo tengo con la izquierda. Sí, sí. Tengo entendido que ese pescadito creo que tiene una parte donde tiene mucha espina y donde no tiene, ¿verdad? En todos lados tiene espina este. En todos lados tiene espina. Porque yo me acuerdo. Me arrendó la línea, pero esta vez sí fue culpa mía. Ya lo tenía ahí, me bajé a buscarlo y tocó la línea con un borde y se fue. Ni modo, señor, lo menos. Dale, chavos, no más ratón.
días, amigos. Pues aquí estamos en la caleta. Nada más para hacerle un dato. Ya pescar en la caleta ya no es tan fácil. Ya no era como cuando venías, tirabas tu señuelo, primer, segundo intento, pum, enganchabas uno. Ahorita ya no es así. Ahorita, en el mundo de la pesca, yo que decimos y que el pescado ya es mañoso, es que ya sí es clavado. Eso se refiere de que el pescado, cuando ya está clavado, ya ha sido enganchado, su comportamiento es muy diferente. La mayoría de ellos nadan, se enganchan y nadan hacia uno. Y ya pues uno pues siente la línea floja y pues también afloja uno. Y madre, es que cuando ya estás a punto de recobrar lo que es el señuelo, resulta que ahí está enganchado. Y toma ese momento para hacer un movimiento y zafarse. Bueno, lo mismo pasa aquí en la caleta. Ya los pescados hacen eso o de plano ya no te toman el señuelo. Ya no lo toman, se lo pasas por la boca y no. Necesitas ser muy, muy, muy preciso para que lograrlo engañar. Pero sí, ya hay muchos pescados mañosos en la caleta. Definitivamente así es. Y eso no es tan malo porque ya te mide a uno como pescador, ya lo mide para ser más listo que ellos. Así que, pero la mayoría ganan ellos. Sí. Bueno, chavos, comentario nada más. Sale, seguiremos informando. No. Estamos con el primer sabalito. Vamos a liberarlo. Bueno, vamos a liberar el pescadito.